acompáñame a destapar mi nuevo celular. Este era el antiguo. Llevaba con él más de 4 años. Y eso, ni siquiera lo tuve nuevo. Me lo regaló mi hermana usado, pero como nuevo. Está quebrado de los cristales de algunas esquinas. Los videos en Instagram me cargaban algo lento. Entonces decidí comprar nuevamente un iPhone, pero más actual. ¿Pero realmente vale la pena gastar tanto en un celular? ¿Endeudarte solo por esto? Bueno, la caja no, el celular. Pues hay de dos sopas. Lo tienes que ver como una inversión o un gasto, que también sería un lujo. En mi caso personal, esto de aquí fue una inversión. Pero espérate, no solamente vas a gastar en el celular. Tendrás que comprar también una funda. Y es un gasto que tienes que considerar sí o sí si vas a comprar este teléfono. Y no solo eso, si se te cae también se te puede estrellar la pantalla o los cristales del lente. Y esto significa otro gasto más en la mica y el protector de lentes. Así que toma en cuenta todo esto. Dicho esto, tendrán que pasar algunos meses para decirte si vale la pena o no quedarte pobre por un iPhone. Chao.